Bueno, continuamos con otro video más. Pues aquí un libro nos va a explicar algo acerca de su casita. Pero ustedes aquí habían agarrado y lo movieron para allá. Sí, fue, aquí había agarrado yo. El primero, y de ahí nos pasaron para allá. ¿Pero aquí no? ¿Tiene pino? El chile. Ajá, ¿sí? ¿Cómo está? Pero no lo riega, Olín. ¿Por qué no lo echaba? Mire, está lleno de chile este. El mandarina. Usted, Olino, el chile para cortar, ¿se corta así o se corta por ramos? Solo el chile hay que quitar. Con todo el tronquito. Pues es que no machorre la mata. Sí. ¿Ah? Pero ahorita se no puede cortar. Con todo el tronquito para que no machorre la mata. Solo le volar la semilla, el tronco cuesta que caiga la mata no. Sí, con todo el tronquito se le corta. Ajá. Ajá. Según yo pensé que se hacía así, ¿ves? No, sí, así. Así mira. ¿Más que es? Pica usted. Y no es chile. ¿Ves? Voy a llevar. ¿Me regala? Está bien. Lo que cuesta la cortada. ¿Sí? Un cebollito. Como son chiquitillos, va. Sí, es. Solo aquí hay sombra. Solo, sí. Bueno, miren pues, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Ya? Así es. Esto, miren pues, esto no es ninguna actuación, no es ninguna, por ejemplo, algún chisme. No. Sí, ¿cómo se llama? Esto es algo serio. Fíjense que el día de hoy estábamos allá en la casa de Don Lino. Y pues, Don Lino me estaba comentando acerca de lo que es su terreno. Porque su terreno, Don Lino, colinda aquí, sí, en la otra esquina. Entonces, Don Lino me estaba hablando sobre de un tema que yo creo que el conveniente a decirlo es Don Lino. Entonces, Don Lino, el espacio es todo suyo. Exprese todo lo que usted siente y lo que usted quiera decir, y pues les va a decir Don Lino algo sobre su terreno y sobre su casa. Sí, está bien, pues gracias, Brian, le agradezco por el espacio, va, y también dándole buenas tardes a todos los que nos están viendo, va, y pues como yo le comentaba, va, sí, allá en la casa, ajá, que yo me puse a pensar que por motivos así, va, que más después se lo voy a decir cuáles, sí, pues, son los motivos. Ajá. Yo, como le estaba comentando, que yo mejor quiero vender el terrenito. Ajá. Quiero vender el terrenito, y si alguna persona esté donde esté, que nos está viendo y tiene interés en comprarla, pues está a la venta. Ajá. Precio sí, ahorita no puedo decir tanto, porque la verdad hay que hacer numeritos, va, lo que se le ha invertido, ha gastado, ajá, para dar los precios. Ajá. Pero también el objetivo es de venderlo y no comerme el pisto. Ajá. Y pues, porque yo, la verdad, yo estoy muy agradecido con todos los suscriptores que me echaron la mano para comprar el terreno. Muchísimas gracias. Yo nunca dejo de agradecerles a todas estas personas de buen corazón que me ayudaron, porque la verdad, ellos me lo compraron. Ajá. Y este cajoncito también, ellos me ayudaron para que levantara el cajón. Ajá. Pero, como les repito, el objetivo que yo, si Dios quiere que lo logre vender, no va a ser para comerme el dinero yo, de ninguna manera. Lo que yo quiero es vender aquí, eso sí, de una vez, billetes sobre billetes. Ajá.
uno sobre billete sobre billete, para que así yo voy a comprar a otro lado. Ajá. Porque en otro lado no me van a decir, deme tanto y más después me da el resto. No. Es midiendo y de una vez que está el dinero, ¿verdad? Ajá. Miren, pues lo que Don Lino estaba diciendo es que él quiere vender este, su terreno. Por eso me dice él, yo precio todavía no puedo dar. Así es. Porque no he hecho números. Porque Don Lino, yo creo que él lleva el dato de todo lo que se ha gastado en el material, sí, ya que se levantó el cajón. Bastante. Va. Entonces, si alguna persona está interesado en el terreno, él me dice, yo lo vendo. Yo creo que en otro video va a explicar el motivo por qué lo vende. Sí. Y va a explicar también cuánto. El precio. El precio de este terreno. Entonces, él no quiere irse de un solo ahí decir, quiero tanto. Sino que él va a decir cuánto quiere. Más que todo, el precio global se va a decir el terreno y lo que se ha hecho. Del cómo se ha gastado. Ya si la persona que va a comprar le parece el precio y dice, va, yo quiero comprar el terreno a Don Lino, viene, le paga a Don Lino y Don Lino va a ir a comprar a otro lado. No se va a gastar el dinero. Ajá. Pero ustedes ya van a saber el motivo del cual, por qué Don Lino ya no quiere venir a vivir aquí. Entonces, ese es el motivo de este video que lo estamos haciendo. Este, como les digo yo a ustedes, esto de la noche a la mañana, Don Lino pues tomó la decisión. Si ya hay quien lo compra, pues me imagino lo va a vender. Y si no hay, pues me imagino que siempre lo va a tener él. Sí, claro. Ajá. Ajá. Pues digamos que yo quiero comprar un terreno, pero por lo que miro que hay casa y todo, pues yo no le llego. Es que Gerson tiene un fondo, gracias a Seño Cristal y a las personas que lo apoyaron a él. El Gerson sí tiene, miren, pues, tiene 18 mil de Seño Cristal. ¿Y casi 3 mil de los demás? Mira, pues tiene 18 mil. Más 3 mil. 170 saltaba para los 20. 3.830. Sí. 21.830 tiene. El Gerson. Pero no le alcanza. No le alcanza. Yo digo que no me alcanza porque la casa Gerson no le alcanza para poder comprarle el terreno a Don Lino porque solo tiene 21.000. Si quisiera Gerson comprar. Sí, es cierto. Ni para el terreno. Pero no le alcanza porque acordate que estos terrenos salieron como en 35.000. Y más, ¿cómo se llama? Igual, aquí hay otro terreno que le ofrecieron a Gerson. Pero quieren 5.000 más de lo que vale el terreno. Sí, y eso sí, uno sobre de otro. De un solo quieren todo. Ajá. Y eso no lo tengo. Entonces, Don Lino, pues, ya va a explicar él sus motivos. ¿Por qué quiere venderlo? ¿Por qué quiere vender? Ella sería en otro video. ¿Verdad? Pero doña Noemí, ¿está enterada que usted quiere vender o todavía no está enterada? Pues, la verdad, no hemos, no le he explicado a ella todavía lo que yo pensaba. Ajá. Porque, mire, pues, aquí doña Noemí está escuchando. ¿Sí? Ella solo escucha. Pero tiene que también ella estar también, de acuerdo. Voy a hablar con ella y así según qué decisión tiene ella también. Como les decía en otro video, entonces vamos a explicar los motivos y a ver qué es lo que platicamos con ella también. Personal, van a hablar personal ella, sí, ya puede. Después van a dar una explicación más, Don Lino, va a sí, por qué es. Motivo uh-huh. quieren pues vender el terreno y como dijo Brian, no es para que se va a gastar el dinero, sino que va a comprar otro sí, terreno. Ajá, exactamente. Mm. De ninguna manera me voy a malgastar dinero yo, porque yo a la hora que lograra vender aquí, compro en otro lado. Uh-huh. Más que todo solo va a ser traspaso sí, rápido. Ajá. Sí, ya lo entendí. Así pa. Pues sí, hombre, yo no le ¿qué llevo. ¿Qué se dio, pa? Pues sí. Uh-huh. Que son apenas 21. Bueno, si querés, dale
un enfoque ahí a la casita. No sé, miren, pues yo también no sé qué es lo que van a decir los suscriptores. Porque ya, gracias a ellos es que Don Nino tiene su terreno. Sí, así es. Yo no sé cómo van a tomar esta noticia o esta información que uno va a pasar, va, pero tomarle de todos modos, nosotros, Don Lino nos dijo, Brian, haga favor tomar un video, dijo, yo quiero explicar. Bueno, sí, yo le voy a explicar a ellos en otro video, va, cuál es el motivo. Uh-huh. Ajá. Bueno, entonces ya le voy a dar un enfoque a la casa. Así es como va el avance de la casita. Pues Don Lino también tiene sembrado aquí, pues, chile, cocos y otros palitos, ¿no? Y va a dar un enfoque como... Vení, ve aquí, Marta. Ahorita. Don Lino, ajá, el cuarto de este cajón, ¿de cuánto es? Está como de... ¿A todo? Voy a tener permiso. ¿8 por cuánto? 8 por 8. Va, este cajón está... ¿Qué le está cuadrado? Este está cuadrado. Sí. Está de 8 por 8. Uh-huh. Aquí se pueden hacer, entonces agarra usted cuartos de 4 por 4. ¿Sí? Ajá. De 4 por 4. O sea que este salen 4 cuartos. ¿De cuál? No, porque como ya se van a reducir, como de 3 y algo. ¿Y qué pongo? Unas 2 camas y un mueblecito. Bien. ¿Cada cuarto? Bien. ¿Cuatro? 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 Pues hasta aquí no, solamente Dios sabe. Y le iba a meter un divisorio ahí. Ajá, y de ahí para allá, ve. Sí, pues. Bueno, ya di el enfoque entonces para la casa, ¿verdad? Y si alguien está interesado en el terreno, pues ahí se pueden con nosotros. Y como dijo Don Lino, en otro video va a explicar el porqué. Exacto. Y ahí se les va a dar información más sobre el detallado, sobre el terreno. Cambió mi pensamiento. Muy bien, entonces pues nos vamos a retirar. Ok, Marta. Muy bien.